que están despiertos, now that you're awake, quiero que vengan conmigo a 1 Samuel capítulo 12, versículo 19. I want you to come with me to the book of 1 Samuel chapter 12, verse 19. 1 Samuel 12, 19 al 25. 1 Samuel 12, 19 through 25. Dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque todos nuestros pecados hemos añadido este mal al pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no nos apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, o en otras palabras, de orar. In other words, praying. Antes, os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas, si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén y amén. Amen and amen. Saben, una de las cosas más importantes, one of the most important things, que nosotros podemos aprender en nuestro diario caminar, that we can learn in our daily walk, es cómo nosotros podemos cambiar la historia. Is how we can change history. ¿Usted sabe que usted puede ser un hacedor de historia? You know that you can be a doer of history. Que usted puede cambiar la historia. That you can change history. O sea, lo que va a pasar en el futuro. What will happen in the future. Lo que mañana va a ser lo el pasado de hoy. What tomorrow will be the past of today. Y usted tiene el poder en sus manos. And you have the power in your hands. De cambiar la historia. To change the story. No solamente de su vida, sino de su familia. Not only of your life, but also of your family. De sus hijos, de su esposo, de su esposa. Of your children, your husband, your wife. También tiene el poder de cambiar sus finanzas. You also have the power to change your finances. Tiene el poder de cambiar su salud también. You have the power to change your health too. Usted y yo tenemos ese poder. You and I, we have that power. Ahora, mucha gente se queda en el pasado. Many people remain in the past. Siempre se quedan pensando en las cosas malas. They always think about the bad things. E inclusive hay otros que le ayudan a recordar las some cosas even malas. Help them remember the bad things. O sea, muchas veces nosotros nos acordamos. Many times we remember. Y cuando usted no se acuerda, and when you don't remember, alguien se las acuerda por usted. Somebody else will remind you. Y le dice, oh, ¿te acordás cuando tú hacías esto and y will lo say, otro? Remember when you used to do this and that. Y te dañan el momento. And they're gonna mess up porque your moment. Porque tú te has olvidado del pasado. Because you have forgotten about the past. Pero alguien te está recordando el pasado. But someone is reminding you of the past. Y entonces te daña ese momento. And they mess up that moment. Ahora, tú no puedes hacer absolutamente nada. You can't do absolutely anything. Por lo que ya pasó. For what already happened. Hay veces uno se arrepiente. Sometimes you repent. Y uno dice, wow, cuánto quisiera yo. And you're like, how I wish. Volver nuevamente atrás y cambiar las cosas. To go back and change things. Tal vez no haber hecho lo que hice. Maybe not having done what I did. Tal vez no haber dicho lo que dije. Maybe not having said what I said. Pero es incompletamente imposible. But it's completely impossible. Que usted pueda cambiar el pasado. For you to change the past. Pero usted sí puede. But you can. Cambiar el futuro. Change the future. Entonces, usted tiene que aprender cómo cambiar el futuro. So you must learn how to change the future. Y estar parar de vivir en el pasado. And to stop living in the past. No permita que sus amigos, don't allow your friends, que el enemigo, that the enemy, empiece a ponerle a usted mentiras en su mente, starts putting lies in your head, y que usted empiece a vivir el pasado. And you begin to live the past. Cuando Dios en realidad quiere que usted viva el presente. When God truly wants you to live in the present. Esta historia nos ayuda a entender eso. That story helps us to understand that. Esta es la historia de un profeta llamado Samuel. This is a story about a prophet called Samuel. Ahora, Samuel a esta edad ya es un hombre ya de unos 70, 80 años de edad. At this time, Samuel is already like 70, 80 years old. Ha tenido un gran y poderoso ministerio. He's had a great and powerful ministry. Y él había sido juez sobre Israel durante muchos años. And he was placed over Israel for many years. Había tenido un ministerio poderoso. He had a powerful ministry. Uno de los ministerios proféticos más grandes sobre la tierra. One of the most prophetic ministries over the earth. Imagínese, estuvo en los tiempos de David. Imagine, he was in the times of David. Ayudó a David. He helped David. Entonces, ahora él está en
ese tiempo. So now he's in this time. Y el pueblo ya no quiere ser gobernado de esa forma. And the people no longer want to be governed in that Ahora way. Ahora quieren un rey como el resto de las naciones. Now they want a king like the rest of the nations. Están esperando si van a votar por un demócrata. They're waiting to see if they're going to vote for a Democratic. O si van a votar por un republicano. Or for a Republican. Si es Hillary. If it's Hillary. O si es Donald Trump. Or if it's Donald Trump. A ver, o si es alguien más. Or if it's somebody else. Ahora la gente está pensando. People are thinking. Que la situación va a cambiar. That the situation will change. Porque un nuevo presidente va a subir. Because a new president will come. En realidad la situación no va a cambiar. But really the situation is not going to change. Su esperanza no puede estar en un republicano o un demócrata. Your hope cannot be held on a Democrat or Republican. Su esperanza tiene que estar en Dios. Your hope has to be in porque God. Porque un demócrata o un republicano because no va a cambiar su a Democrat vida. Or a Republican is not going to change your life. Pero Dios sí va a cambiar su But vida. But God will change your life. Y él va a cambiar su futuro. And he will change your future. Y usted va a ser un hacedor de historia. And you will be a doer of history. Dele ese fuerte aplauso Give al Señor. Give that strong applause to the Lord. No, déselo fuerte, fuerte, stronger, fuerte. Stronger. Entonces el pueblo le dice a Samuel, so the people tell Samuel, ya no queremos que tú gobiernes sobre nosotros. We no longer want you to govern over us. Nosotros queremos un rey. We want a king. Queremos un político. We want a politician. Queremos alguien que sea como el resto de las naciones. We want someone to be like the rest of the nations. Ya no queremos ser gobernados por el sistema de Dios. We no longer want to be governed by the system of God. Eso es lo que ellos le estaban diciendo. That was what they were telling him. Entonces Samuel entiende eso. So Samuel understands this. Pero él no se resiente. But he doesn't get resentful. Cuando el pueblo quiere ahora otro gobernador. When the people now want another governor. Nosotros tal vez nos hubiéramos resentido. Maybe we would have felt resentful. ¿Usted sabe que cuando uno trabaja afuera secularmente? You know that when you work outside secular. Y a usted lo cambian de posición. And they change your position. La gente, you know, lo entiende. People understand. Y lo acepta. And they accept it. Pero así no es en la iglesia. But that's not how it is in church. Usted cambia a alguien de posición. You change someone in their position. Y se gana tremendo problema. And you get a great big problem. Porque la gente se le ofende. Because people get offended. Porque ellos no quieren ni esperan que usted lo cambie. Because they don't want to be and they don't expect for you to change Entonces, them. Entonces usted va a tener tremendo problema. So you're going to have a tremendous problem. Pero en el mundo lo aceptamos. But in the world we accept it. Y no hay ningún problema. And there's no problem. Pero cuando se trata de las cosas de Dios. When it's about God's Ahí things, sí hay tremendo problema. Then there's a tremendous Pero problem. Mire cómo lo toma Samuel. But look at how Samuel deals Samuel with it. Samuel no se ofende por lo que está pasando. Samuel's not offended about what's happening. Porque él ya no va a ser más el líder. Because he will no longer be the leader. Sino que él entiende que Dios tiene otras cosas para él. He understands that God has other things que for ya him. Su tiempo como juez se había acabado. That his time as a judge had ended. Pero su ministerio está empezando. But his ministry is beginning. Porque él ahora no va a ser un juez. Because now he's no longer a judge. Sino que ahora se va a convertir en un intercesor. But now he becomes an intercessor. ¿Me entiende? Entonces él entiende el propósito de Dios. So he understands the purpose of God. Que cuando una puerta se cierra. That when a door closes. Otra puerta se abre. Another door opens. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Give that strong applause to the Lord. Dios va a cerrar puertas. God will close doors. Pero al mismo tiempo va a abrir otras más grandes y mejores. But at the same time he's going to open greater and better ones. Entonces nosotros debemos de aprender. So we must learn. A esperar siempre lo mejor de Dios. To always wait for the best of God. Sino que hay veces nos sentimos mal. But sometimes we feel bad. Ah, ya no nos quieren. Oh, they don't love us. Ya no somos igual que antes. We're no longer the same as before. Ya no me aprecian. They don't appreciate me. Ya no me. Me tienen en cuenta. They don't keep me into no, account. No, claro que sí. Of course we do. Dios le estaba dando un ministerio más grande y poderoso. God was giving him a greater and more powerful ministry. Un ministerio de intercesión. A ministry of intercession. Un ministerio donde usted cambia el futuro. A ministry where you change the future. No solamente de las vidas, sino de una nación. Not only of the lives, but also a nation. Entonces él lo podía haber visto. So he could have seen it. Como que lo estaban bajando. Like they were lowering him. Como que él estaba perdiendo su posición. Like he was losing his position. Cuando en realidad lo que Dios estaba haciendo lo estaba subiendo. When instead God was lifting him up. Pero él entendió eso. But he understood that. Entonces él no se estaba retirando. So he wasn't retiring. Sino que él estaba empezando a reenfocar su ministerio. He was beginning to refocus on his ministry. A reenfocar lo que Dios le estaba dando. To refocus on what God was giving him. Y lo que Dios iba a hacer. And what God will do. ¿Saben? Gobernar no es difícil. To govern is not easy. Cambiar la historia es poderoso. To change history is Ahora, powerful. Ahora, ¿cómo cambio yo la historia? How do I change history? A través de la intercesión. Through the intercession. Cuando usted intercede, cuando usted ora.
When you intercede, when you pray, usted cambia el futuro. You change the future. Usted cambia las personas. You change the people. Usted cambia las familias y las vidas. You change the families and the lives. Y usted cambia toda una nación. And you change a whole nation. Entonces necesitamos intercesores e intercesoras. So we need the intercessors. Que intercedan por nosotros. To intercede for us. Diariamente. Daily. Hombres y mujeres entregadas a la intercesión. Men and women giving themselves to the intercession. Porque esa intercesión va a cambiar nuestra vida. Because that intercession will change our lives. Y va a cambiar nuestro futuro. And it will change our future. Dele ese fuerte aplauso. Give a strong applause to the fuerte. Lord. Strong applause. Entonces su ministerio se está enfocando. So his ministry is refocusing. Entonces mire lo que él dice. Look at what he says. Él dice al pueblo, ustedes me han desechado. He says to the people, you have left me. Ustedes me han dejado. You have left me. Ustedes me han menospreciado. You have looked down on me. Y han preferido a otro. And you prefer somebody else. Ojalá les vaya muy bien con él. I hope it goes really well with them. Y cuando les vaya bien con él, and when it goes good with him, entonces volverán a mí otra vez. Then you will come back to me. Y sabrán que de lo que se perdieron. And you will know what you missed out on. Pero dejémoslo así. But let's leave it that way. No hay ningún problema. There's no problem. No estoy ofendido. I'm not offended. No estoy molesto. I'm not upset. Pero se acordarán de mí. But you will remember aquí me. Aquí los veré. I will see you. Aquí volverán nuevamente you will a come tocar back y a pedir. To knock again and to ask. Y me gozaré cuando regresen. And I will rejoice when you come back. Eso fue lo que dijo Samuel. Is that what Samuel said? Pero eso es lo que decimos nosotros. But that's what we say. Allá lo veré. I'll see you. Aquí volverá. You will come back. ¿Cierto? Lágrimas right? de sangre llorará. You're going to bleed blood of tears. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Have you ever heard that? Lágrimas de sangre te costará. Your tears will be made of blood. ¿No? Es verdad. It's true. Seamos honestos, eso es lo que dice Let's la gente. Let's be honest. That's what people Pero say. Pero mire lo que dice un verdadero hombre de Dios. But look at what a true man of God Primero, says. Primero no se ofende. First he doesn't get offended. No se molesta. Does not get upset. Está tranquilo. He's calm. Y mire lo que él dice. And look at what he says. Versículo 23. Verse 23. Así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová cesando de orar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. Entonces, Samuel está entendiendo ese punto. Samuel's understanding that point. Y en vez de decir, me voy a resentir, and instead of saying, I'm going to get dice, resentful, lejos esté yo de pecar. He says, far be I from sin. Que yo pare de interceder por ustedes. That I will stop interceding for you. Muchos diríamos, piense que voy a orar por usted. Many would say, think that I'm going to pray Mejor for you. Dicho, ni se imagine, don't even imagine. Porque eso nunca va a pasar. Because that will never happen. Que ore otro. Somebody else could Pero pray. Después de lo que me hicieron a mí, but after what they did to me, jamás. Never. Lejos de mí sea. Stay far away from me. Todo lo contrario. All the contrary. Samuel dice, lejos esté yo de pecar. Samuel says, let me be far from en sin. En contra de Dios. Against God. Si yo dejo de orar por ustedes. If I stop praying for you. Punto número uno. Point number one. Dejar de orar es pecado. To stop praying is a sin. Si usted no ora, usted peca. If you don't pray, you're sinning. Eso dice la palabra. That's what the word says. Porque Dios está diciendo, because God is saying, a través de Samuel, through Samuel, que él no puede dejar de orar. That he cannot stop praying. Porque si él deja de orar, está pecando. Because if he stops praying, he will be Entonces, sinning. Entonces, el dejar de orar, so to stop praying, o el no orar, es pecado. Or not to pray is sin. Hay veces pensamos que pecado es robar, matar. Sometimes we think that sin is to steal, to adulterar, kill, tomar, to commit adultery, decir malas palabras, claro que sí, todo eso es pecado. Of course it is. All Pero of that is a sin. El no orar es pecado. But not to pray is cuando sin. Usted no ora, when you don't pray, cuando yo no oro, when I don't pray, usted está pecando. You are sinning. Y usted puede decir, no, es que Dios conoce mi corazón. And you might say, no, God knows my heart. Y sabe que estoy muy ocupado. And he knows I'm very busy. ¿Cierto? Right? Ah, pero para ver la Copa América esta noche no está ocupado. But to watch Copa América, oh, you're not busy. Sí, no. Right? No. Lejos esté de Dios. Far be I from que God. Yo me pierda la Copa América esta that noche, lejos esté yo that de I Dios miss out on Copa América. Que yo vaya a pecar en contra de mi televisión that I will jamás sin against my television. Never. Entonces sacamos tiempo so we take the time para otras cosas for other things y el teléfono and the ni phone. Entremos en eso don't even go there no entonces right? ahí right? sí no there yes right ahí sí. There we do. Entonces sacamos tiempo. So we take out the time.
Para el maquillaje. For the makeup. No, no. Right? Para vernos bien. To look good. No, para hacer right? ejercicio. To exercise. Ah, no, para right? lucir bien. Ah. To look good. No, sacamos right? tiempo. We take time. No, pero para Dios, ay, Señor, entiende. But for God, oh. Y ir a la iglesia el domingo. And to go to church on Sunday. Oh. El Señor sabe que trabajé toda la semana. The Lord knows I worked a whole week. Y sabe que yo lo amo con mi corazón. And he knows that I love him with all my heart. Y que si no voy el domingo a la iglesia. And that if I don't go to church on Sunday. Es porque estoy muy cansado. It's because I'm too tired. Pero él sabe que yo lo amo. But he knows I love him. Y decimos eso. And we say this. Y pensamos que está bien. And we think that it's fine. No, no está bien. No, it's not fine. Es mi responsabilidad venir a la iglesia. It's my responsibility to come to no church. No porque yo sea el pastor. Not because I'm the pastor. Cuando yo no era el pastor, yo venía todos los domingos a la iglesia. When I was in the pastor, I came to church every Porque Sunday no to tenía church. Que ver con una responsabilidad. Because I had to deal with the responsibility. Sino que tiene que ver con un compromiso. It has to do with a commitment. Con el amor que yo le tengo a Dios. For the love that I have for que God. Yo voy a venir a la iglesia. That I will come to no church. Porque me toca que hacer algo. Not because I have to do something. Sino porque yo quiero venir a la iglesia. Because I want to come to church. Porque yo quiero estar donde Dios está. Because I want to be where God is. Porque yo quiero hacer lo que Dios quiera que yo haga. Because I want to do what God wants me Por to eso do. Yo vengo a la iglesia. That is why I come to church. Ese fuerte aplauso. Give that strong applause to the Lord. Entonces Samuel entiende eso. So Samuel understands this. Sabe que ya no está en la misma posición. He knows that he doesn't have the same que position él antes tenía. That he had before. Que ya no era quien antes él era. That he's not who he was before. Pero ahora Dios lo va a mover para algo mejor. But now God is moving him to something greater. Ya no es un gobernador. He's no longer a governor. Ahora es un hacedor de historia. He's a doer of history now. Ahora usted y yo podemos llegar a un punto. You and I could come to a point. Yo sé que en este punto de mi vida. I know that at this point in my life. Ya no voy a poder jugar para el Real Madrid. I could no longer play for Real Madrid. Ya entendí que mi tiempo se pasó. I understood that my time passed already. Ya lo entendí. Right, I understood. Tal vez yo that. No vaya a jugar para los New York Yankees. Maybe I won't play for the Yankees. Ya entendí que no voy a ser el pitcher de los New York Yankees. I'm not going to be the pitcher for the New ya York Yankees. Ya mi tiempo Yankees. Se pasó. My time went by already. Entonces podemos entender eso. So we can understand. Ahora this. Usted dirá, pero pastor, usted apenas tiene 33 años, and está joven. Say, pastor, you're only 33 years mucho old. Tiempo. You're young, you have a lot of time. Eso es verdad. That is true. Pero uno necesita empezar a los 20, por lo menos. But you need to start like around 20 to be there. Hace la diferencia. That's a difference. Entonces tenemos que entender. So we must understand. Que hay ciertas cosas que ya no van a pasar. That there are certain things that will not happen. Ya no tiene que ver por fe. It doesn't have to do with faith. Sino porque es una realidad. But because it's a reality. No van a suceder. It won't happen. Entonces usted no se puede quedar lamentándose. So you cannot be just sad. En lo que no va a pasar. About what's not going to happen. Cuando Dios quiere hacer algo. When God wants to do something. Que sí va a pasar. That will happen. ¿Está entendiendo? Are you getting it? Entonces si usted se queda stay, recordando lo que no fue, remembering what you weren't, nunca va a tener you will never have lo que sí va a ser. What you will do. Ah, lo entendieron. You didn't get it. Ahora, usted sabe que cuando las cosas no salen bien, when things don't work out, usted siempre recurre a lo que usted sabía. You always go back to what you do know. ¿Cierto? Eso right? le pasó a los apóstoles. That happened to the apostles. Cuando Jesús murió. When Jesus died. Y ellos pensaron que Jesús ya no iba a volver. They thought God wasn't coming back. ¿Qué Jesus, volvieron a hacer? What did they do? A pescar. To fish. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos sabían hacer. Because that's what they knew to do. Eso es lo que habían hecho toda su vida. That's what they had done all their eso lives. Es lo que ellos habían aprendido de sus padres. That's what they had learned from their parents. Eso es lo que ellos sabían desde pequeñitos. That's what they knew from they were young. Usted siempre va a volver a hacer you will always go back and lo que usted aprendió desde niño. What you learned as a child. Ahora, lo que usted aprende desde niño what you learned as a child es lo que va a hacer la diferencia cuando usted sea grande. Is what's going to make the difference when you grow Por eso up. Es importante que los niños vayan That's why it's important for children a este retiro to go to this retreat, a este campamento to this camp, porque esto los va a fortalecer because it will strengthen them. Escúchame lo que le va a decir. Listen what I'm going to tell Samuel you. Era un hombre de oración. Samuel was a man of prayer. Su mamá era una mujer de oración. His mother was a woman of prayer. Cuando ella no podía dar a luz, ella oró y rogó a Dios. When she couldn't give birth, she prayed and she begged God. Ella entró al templo y rogó a Dios de tal manera. She entered the temple and begged God in such a way. Que el sumo sacerdote Eli pensó que ella estaba borracha. That the high priest Eli thought she was drunk. Y fue y le dijo, mujer. Went and told her, woman. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Son las 9 de la mañana. It's 9 in the morning. Y usted está... And you're
dándole a las cervecitas, giving to the beer, a la corona, coronas, no, o right? Póker en Colombia, toman póker, o póker en Colombia, águila roja, the red eagle, no, entonces right? ya le está dando a la cervecita, so now you're drinking, está your beer, borracha, you're drunk, entonces ella le dice no mi señor, and she says no my lord, yo no estoy borracha, I'm not drunk, yo lo que estoy es hablándole y rogándole a mi señor, what I'm doing is speaking and begging ella my lord, estaba derramando su corazón, she was pouring out her heart, y sabe Dios le contestó, and God answered her, porque había una mujer que se llamaba Penina, because there was a woman by the name of Penina, y se la mantenía montada, and she was really on her. La Biblia no utiliza la palabra montada. They use that word, pero that she was mounted on. Es la traducción 2016 colombiana de Nueva York. But it's the 2016 version of Colombian. Se la tenía montada. Saying. She was on her y entonces, case. Porque ya no podía tener hijos. Because she couldn't have children. Y la otra sí podía and tener the hijos. The other one could. Entonces ella ruega a Dios. So she begs God. Pero mire lo que ella hace. And look at what she does. Cuando Dios le da a ella, when God gives to her, lo que ella más anhela y desea, what she desires the most, ella se lo da a Dios nuevamente. She gives it to God again. ¿Sabe? Dele siempre lo mejor a Dios. Always give the best to lo God. Lo que usted más quiera. Whatever you love the most. Lo que usted más desee. What you wish los for. Los deseos the más profundos de su corazón. Your most deepest desires of déselo your heart. Déselo siempre a Dios. Always give it to God. ¿Y sabe qué hizo Dios? And do you know what God did? Le dio 5 hijos he más. He gave her 5 more children. 5 más le dio. 5 more cinco. He gave to her. 5. ¿Sabe qué hacía Samuel? Do you know what Samuel used to servía do? Servía en el templo desde pequeñito. He used to serve in the temple entonces, as a no child. Entonces, no solamente él fue un hombre. So not only was he a man. De producto de la oración. Of the product of prayer. Conocía la oración. He knew the prayers. Entonces, cuando su turno llegó de cambiar de posición. So when his turn came to change positions. Él pudo volver a lo que él sabía. He was able to go back to what he knew. A lo que él conocía. To what he knew. Lo que era parte de su ser. What was part of his being. La oración. Prayer. Entonces, volvió a lo que sabía. So he went back a to orar what he knew, y a interceder, to pray and to intercede, a ser un history maker, hacedor de historia, a cambiar la historia de una nación, to change the history of a nation. Aunque la gente no fue buena con él, although people weren't good with him, él fue bueno con la gente, he was good with them, porque conocía la oración, because he knew the prayer. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Give the strong applause to the Lord. Él era un hombre que conocía el poder de la oración. He was a man that knew the power of prayer. Entonces, cuando uno no ora, so when you don't pray, cuando uno no está en comunión con Dios, when you're not communicating with es God, un pecado. It's a sin. Es pecado. It's a sin. El no orar es pecado. Not to pray is sin. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo realmente a mí no me importa. Because what I'm saying is I really don't care. No me importa el bienestar de mi esposa. I don't care the well-being of my wife. No me importa el bienestar de mis hijos. I don't care the well-being of my children. No me importa el bienestar de mi esposo. I don't care the well-being of my husband. No me importa el bienestar de mi iglesia. I don't care the well-being of my church, de mi ministerio, of the ministry, de mi trabajo, of my job, de mi salud, of my health, de cualquier cosa, of anything. Porque si a mí me importara, because if I cared, yo estaría orando, I'd be praying. Pero porque no estoy orando, but because I'm not praying, lo que estoy diciendo es no me importa. What I'm saying is I don't care. Usted hace lo que usted más le importa. You do what you care most about. Eso es lo que usted más va a hacer. That's what you're going to do the most. Entonces, cuando usted ama y quiere a alguien, so when you love someone, usted habla con esa persona. You talk to that person. Acuérdense cuando estaban enamorados. Remember when you were in love. ¿Eh? Mira a su esposa. Look at your wife. Dígale, me acuerdo cuando estaba enamorado de ti. Tell her, I remember when I was in love with you. Dígaselo. Tell her. ¿Sí ve? Ah, están hablando del pasado. See, they're talking about the past. ¿Por qué no le están diciendo yo estoy enamorado de ti? Why don't you say I'm in love with ah, you? Ah, diciendo cuando estaba enamorado when de ti. I was in love with you. Ah, ¿sí ve? Ah, sí. Cuando estaban enamorados, when they were in love, hablaban horas y horas y horas. They would talk for hours and hours and hours on the phone. Y ahora, and now, si le dice dos o tres palabras, they said 2 or 3 words, y eso con rabia y mandándola. And that's just saying to her. Al desayuno, al almuerzo y a la comida. Asking for breakfast, lunch and dinner. Y para que le pase el control. And to oh, y que no le cambie remote. El partido, eso es importante. Oh, and do not interrupt with the ¿no? with the soccer game. Pues es lo que le hablan. So eso es talk. Lo que le hablan. That's what they talk about. Pero ¿qué pasó con esas llamadas de amor? But what happened with the calls of ¿qué, love? ¿Qué pasó con esas carticas que hacían? What happened with the notes they used to ¿qué pasó write? Con esas rosas que daban? What happened with the roses they used to ya, give? Ya no las dan. They no longer give them. ¿No es cierto? ¿Por qué? Why? Porque ya no es importante. Because it's not important si fuera anymore. Importante lo haría. If it were important, they would do ahora it. Ahora está haciendo otras cosas que son importantes. Now they're doing other important things. Viendo el partido. Watching the game. ¿No es cierto? Estando en Instagram.
answering Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, whatever. Lo que sea. Que sea. Ah, eso sí es importante. That's important. Entonces, cuando usted no ora, when you don't pray, usted está demostrando su falta de amor. You're showing your lack of love. Usted puede decir lo que usted quiera. You might say whatever you want. Usted puede decir que usted ama hasta el cielo y de vuelta. You could say that you love heaven and back. Palabras. Words. Palabras, palabras, words, palabras. Words. Jaime, ¿estoy bien o estoy mal? Am I fine? Am I doing good? Yeah, right, I wish. Ah, dejemos la canción sola. Pero es verdad, seguimos con esas palabras. Solamente palabras. But they're only words. ¿Sabe lo que importa? Son los hechos. What's important is what Jesús, you do. Jesús, Dios no dijo, ah, yo los amo. Jesus ah. didn't say, oh, I love you. Los amo, los amo, los amo. I love amo, you, los I love amo. You. I love los amo, you. Los amo, I love los you, love amo. You, love you. Los amo. Love you. No dijo eso. He didn't say that. Dijo, de tal manera. He said, in such a way. Amó Dios al mundo. That God loved the world. Que dio a su Hijo unigénito. That he gave his only begotten para que son. Todo aquel que en él crea. So all those that believe. Sea salvo will be saved y tenga vida eterna. And will have eternal life. Amén. Amen. El amor, the love, el amor, the love, es una decisión. It's a decision. Es una acción. It's an action. No es simplemente una palabra. It's not just a word. Es una acción, es un verbo. It's an act, it's a verb. Por eso amó de tal manera that que is why he loved in such a way. Entonces, si yo amo a mi familia, so if I love my family, yo voy a orar por mi familia. I will pray for my family. Usted puede decir lo que usted quiera. You may say whatever you want. Usted se puede engañar a usted mismo. You could lie to yourself. Pero a Dios usted no puede engañar. But you cannot lie to God. Si usted no ora, if you don't pray, no solamente usted está pecando, not only are you sinning, sino que usted está demostrando que usted no tiene amor. But you're showing that you don't have love. Tan sencillo como as eso. As simple as that. Entonces es necesario que so nosotros it's necessary oremos. For us to pray. Aún por nuestros enemigos. Even for our enemies. Por aquellos que no nos hacen bien. For those that don't do us well. Por la suegra. For the mother-in-law. Por ella también ore, ruegue, Señor, en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Voy a orar por ella. I will pray for her. No voy a ver el partido de la Copa América esta noche por ella, Señor. The soccer game. Amén. I'll pray for her. Amen. Ahí está. There it Dieguito. Is. Diego. Un reto para esta Diguito. Noche a Diego. There's a challenge for Diego. Ahí se quedó, notaron que se quedó callado. Did you notice he stayed quiet? Entonces, el no orar so not to pray es pecado. Is sin. Pero cuando yo oro, estoy demostrando que but yo amo. When I pray, I'm showing that I love. El apóstol Pablo decía, yo no dejo de orar por ustedes de día y de noche. The apostle Pablo, he said, I shouldn't pray for you day and night. Wow, tremendo. Wow, tremendous. ¿Usted sabe lo que es usted orar de día y de noche? Do you know what it is to pray day and night? Dice, pero pastor, entonces ¿cómo trabajo? And you say, pastor, then how do I work? ¿Cómo voy a la iglesia? How do I eat? How do I go to church? ¿Cómo me meto al tren 7 o al F? How do I get on the train 7 o sea, usted F? Ora durante el día. You pray during the en day. En la noche o a la hora que usted ora. At night or the time you pray. Pero usted se mantiene en comunicación con Dios todo el día. But you remain in communication with God todo the whole day, the whole day. O sea, usted está pensando en él. You're thinking about him. Porque usted está enamorado because de él. You are in love with him. ¿Usted sabe? Usted va a un restaurante. You go to a restaurant, right? Y usted quiere saber quiénes son casados y quiénes son novios. And you want to know who's married and who's just dating. No pregunte. Don't ask. Solamente mire. Just look. Si usted ve una mesa donde hay dos, if you see a table with two, usted sabe que están enamorados. You know they're ah, in love. Eso se cogen de la mano. Oh, they hold their hands. Se miran a los ojos. They look to their eyes. Tus cejas. Your eyebrows. Tus pestañas. Your eyelashes. ¿Son Revlon? Are they Revlon? Enamorados. In love. Enamorados. In love. El waiter llega y le dice, señor, ¿le puedo coger la orden? The mesero comes and he's like, can I take your order? Ni lo ven. They don't even look at him. No lo reconocen. They don't recognize him. Enamorados allí. They don't acknowledge him. They're ahora, in love. Los casados. But the married. Siempre llevan otra pareja. They always take another couple. Siempre van con otra pareja. Always go with another couple. Para poder tener conversación. To be able to have a conversation. Es verdad. It's true. Es verdad. It's los true. Casados nunca salen solos. The married nunca. Ones never leave siempre alone. Siempre salen con alguien. They always take somebody. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hablar. Why? Because they have nothing to talk necesitan about. Necesitan a alguien con quien hablar. They need someone to talk to. Que les haga compañía. That will,
you know, que puedan hablar de diferentes cosas. That they could talk about different things. Hay una gran diferencia. There's a great difference. ¿Sabe? Cuando usted está enamorado, when you're in love, realmente enamorado, really in love, lo único que usted quiere, lo único que usted anhela, that you want and es desire, estar con esa persona de día y de noche. Is to be with that person day and cuando night. Usted está realmente enamorado when you de Dios, are truly in love with God, lo único que usted piensa, the only thing you think lo about, único que usted siente, the only thing you feel, lo único que palpita en su corazón, the only thing beating in your heart, es el nombre de Jesús. It's the name of Jesus. De día y de noche. Day and night. Usted se despierta en la madrugada. You wake up in the middle of the morning. Está pensando en él. And you're thinking of him. Usted está manejando el carro. You're driving your car. Está pensando en él. And you're thinking of him. Usted está en su trabajo. You're at work. Está pensando en él. And you're thinking of him. Señor, que yo salga rápido. Lord, that I could leave quickly. Para poder orar y buscar tu presencia. To be able Señor. To pray and seek your Porque presence, Lord. Porque necesito escucharte, because Señor. Because I need to hear you, Lord. Eso es estar enamorado de That's Dios. To be in love with entonces, God. Cuando usted está enamorado, so when you're in love, entonces usted lo va a buscar a él. Then you're gonna seek him. No se convierte en una obligación. It's not an obligation. No es algo que usted tiene que hacer porque si no el líder se va a dar cuenta. It's not something you must do, otherwise the leader will notice. Es algo porque usted ama. It's something because you love. ¿Usted ha escuchado cuando alguien se va de luna de miel? Have you heard when somebody goes on a honeymoon? ¿Cierto? Alguien dice, uy, no, qué sacrificio. Right? Nobody says, oh, what a sacrifice. ¿Alguien ha dicho eso? Has anybody ever said that? ¿Qué sacrificio porque voy a luna de miel? What a sacrifice because I'm going on a honeymoon. Supongamos, no, voy para Hawaii. Let's ¿no? just suppose ejemplo, I'm going ¿no? to Hawaii. A Hawaii 2 semanas, ¿no? Hawaii for 2 weeks, right? Dice, oh, y qué sacrificio, señor. Oh, what a sacrifice. Pero por amor a ti, Señor, yo lo hago, Padre. But for the love of God, me sacrifico yo, Señor. I will sacrifice myself, Lord. No, no. Nadie. Todo no el mundo one. Va feliz y Everybody dichoso goes happy porque van para su luna de miel. Because they're going on their honeymoon. Ahora, para orar, now, to pray, eso sí lo vemos como un sacrificio. That we see it as a sacrifice. Empezamos a orar. We begin to pray. Y pasan 3-4 horas. And 3-4 hours go by. Y dice, oh my God, estoy cansado. And you say, oh my Dios mío, I'm tired. 4 horas orando. I've been praying for 4 hours. Y usted mira el reloj. You look at the clock. Y no han pasado sino 10 minutos. And not only 10 minutes went by. Pero parecen 4 horas. But they feel like 4 hours. Ahora, pero una película. Oh. But now a movie. Oh. Y se acabó rápido, ¿no? Wow. It ended so quickly, right? 3 horas y Ya se acabó. 3 hours and that's wow, it. Tremendo. Whoa. Pero mándenlos a orar. But send them to pray. La oración. Prayer. Debe de ser como cuando usted se va a luna de miel. Should be like when you're going on a honeymoon. Porque usted está tan enamorado because de él. Because you are so in love with him. Que lo único que usted desea. That the only thing you're looking for. Lo único que usted anhela. The only thing you yearn. Es la presencia de él. Is his presence. Eso es estar enamorado del that Señor. That is to be in love with him. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Give that strong applause to the Lord. Entonces, el orar es una prueba de mi amor. So to pray, that's proof of my love. O es una prueba de mi falta de amor. Or is it a proof of my lack of love? Okay. Ahora, el amor es producido por la oración. Love is produced by prayer. El amor love es producido por la oración. Is produced by prayer. Como que no tiene sentido. Like it doesn't make sense. Jesús dijo, Jesus said, orad por vuestros enemigos. Pray for your enemies. Orad. Pray por vuestros enemigos. For your enemies. Cuando usted ora por sus enemigos, when you pray for your enemies, Dios produce un amor en usted. God produces love in you. Ahora, si esa oración no los cambia a ellos, if that prayer doesn't change them, definitivamente los va a cambiar a ustedes. It will definitely change you. No la cogieron, no la cogieron. You didn't get it. Si esa oración no los cambia a ellos, if the prayer does not change them, los va a cambiar a ustedes. It will change you. Porque créame que usted después de orar por sus enemigos, because believe me, after you praying for your enemies, por aquellos que le hicieron mal a usted, for those that harmed you, usted los va a amar. You will love them. Por eso Dios dijo, orad por vuestros enemigos. That is why God said, pray for your enemies. Orad por ellos. Pray for them. Porque la oración produce amor. Because prayer produces love. Eso es lo que va a hacer en nosotros. That's what he will do in us. Jesús en la cruz. Jesus on the cross. ¿Qué fue lo que él dijo? What did he say? Padre, perdónalos. Father, forgive them. Porque no saben lo que hacen. For they not know what they're doing. Y aún a sus enemigos. And even his enemies. Los llamó amigos. He called them friends. Amigos. Friends. A los que los estaban matando. The ones that were killing him. A los que estaban hablando mal de él. The ones that were speaking bad about ¿cómo him. ¿Cómo los llamó? What did he call them? Amigos. Friends. ¿Y qué hizo? Los perdonó a todos. And what did he do? He forgave all porque of them. Porque la oración. Because prayer. Produce
produces love. ¿Saben? Las personas que más oran, the people that pray the most, son las personas que más aman. Are the people that love the most. Las personas más dulces, más cariñosas, the more loving and sweetest people, más tiernas, more kind, son aquellas que oran, are the ones that pray. Porque la oración produce amor. Because prayer produces love. Eso es lo que la oración hace. That's what prayer does. Por eso Dios es ¿qué? That's why God is what? Love. ¿Y Él qué hace en los cielos? And what does He do in heaven? Él es nuestro intercesor. He is our intercessor. De día day y de noche. And night. Ora y ora praying por nosotros. And praying for por us. Eso Él es amor. That is why He is. Ay, ojalá la cojan, la cojan, I la hope cojan. You got it. Algún día la van a coger. One day you'll get it. Ahora, si yo no oro, if I don't pray, entonces eso quiere decir que en mí hay orgullo. Then it means that there's pride in me. Si yo no oro, if I don't pray, si yo no soy un hombre o una mujer de oración, if I'm not a man or woman of prayer, yo soy orgulloso. I'm prideful. ¿Cómo así, pastor? How is it like that, pastor? Yo soy la persona más humilde que usted pueda conocer. I am the most humble person you'll ever know. Si no me cree, vaya a mi casa. If you don't believe me, go to my house. Si no me cree, déjeme mostrarle mi cuenta bancaria. If you don't believe me, let me show you my bank account. Y pensamos, and we think, ¿no es cierto?, de que la humildad tiene que ver con la pobreza. That humility has to do with poverty. Que entre más pobre usted sea, más humilde usted es. That the most poor that you are, the more humble you are. Es que esas gente son super humildes. But those people are super humble. Viven debajo de un puente. They live under a bridge. Tan humildes son que, they're so humble. Look. Vea, yo conozco gente rica. I know rich people. Y que son humildes. And they're humble. Gente muy humilde. Very humble. Usted nunca sabría que esas personas son ricas. You would muy never ricas, know that they're plata. Rich. Very rich. Son bien humildes. They're very humble. Y conozco gente bien pobre. And I know people that are very poor. Pero que se mandan un orgullo. But their pride. Tremendo. Tremendous. Entonces, la pobreza o la riqueza no tiene nada que ver con la humildad. Poverty or riches has nothing to do with humility. Nada. Absolutely. Tiene que ver con el sometimiento. It has to do with submitting a Dios. To God. Mire lo que dice la palabra. Look at what the word says. Se lo voy a probar. Juan 15:5. Juan 15:5. John 15:5. Dice, yo, hablando Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. This is Jesus saying, I am the vine, ye are the branches. He that abides in me and I in him, the same brings forth much fruit. But without me, ye can do nothing. Entonces, cuando yo no oro, so when I don't pray, yo estoy diciendo, Señor, I'm saying, Lord, esa palabra que tú dijiste, the word that you said, no va para mí. It's not for me. Porque yo lo puedo hacer solo. Because I can do it alone. Pero Jesús dijo, apartados de mí, but Jesus said, away nada from me, podéis hacer. You can't do nothing. Oh, sí. Oh, yeah? Pero y mire lo que yo he logrado. But look what I've achieved. Mire lo que yo he hecho. Look what I have done. Es verdad. It's true. Pero mire cuánto eso le va a durar. But look at how long it's gonna last. Mire la gente que no cree en Dios. The people that don't believe in God. Y que tienen millones y billones de dólares. They have millions and billions of dollars. Miren cuánto se llevan para el cielo. Look to see how much they're taking to heaven. ¿Sabe a quién le queda? You know who it's left for? A la mujer para que lo disfrute con el otro. For the woman to enjoy it with the other guy. Siga trabajando. Keep on working. Siga ahorrando. Keep on working. Que cuando se muera no se lleva nada. When you die, you're not taking anything with le you. Le queda a ella para que lo disfrute con it el otro. It stays for her to enjoy it with the other guy. ¿Sabe? Fuera de bromas. Han descubierto. They've discovered. No solamente en Egipto. Not only in Egypt. Sino en la China. But also in China. Tumbas enormes. Enormous tombs, donde los faraones with the pharaohs y los reyes and the kings, han puesto todas sus posesiones. They put all their possessions. Miles de años después, thousands of years later, todavía están allí. They're still there. No se han llevado nada. They didn't take anything. Desnudos, naked, venimos a esta tierra. We come to this world. Desnudos, nos vamos. And naked, we leave. No les llevamos nada.
You wouldn't take anything Entonces, with us. Todo lo que usted haga, so everything that you do, todo lo que usted construya, everything that you build, todo se queda. Everything stays. Todo se queda. Everything stays. Apartados de mí, away from me, nada podéis hacer. You can't do nothing. Cuando yo no oro, when I don't pray, yo le estoy diciendo al Señor, I am telling the Lord, míreme lo que yo voy a hacer. Look at what I'm going to yo do. Yo sí puedo. I can. Porque aunque yo no ore, because although I don't aunque pray, yo no vaya a la iglesia, although I don't go to church, aunque yo no lea la palabra, although I don't read the Bible, yo lo sé hacer por mí mismo. I know how to do it for myself. Eso es falta de humildad. That is lack of humility. Humildad es, humility is, Señor, Lord, Señor, Lord, apartado de ti, Señor, away from you, Lord, no hay nada que yo pueda hacer. There's nothing I can do. Pero Lord, contigo, but with you, nada es imposible. Nothing is impossible. Dele ese fuerte aplauso al Give Señor. That strong applause to the Lord. Ahora, le voy a dar una. I'm going to give you one. Tal vez usted diga, bueno, pastor, esa está difícil. You might say, pastor, that one's difficult. Deme una fácil, fácil. Give me an easy one, easy. Una ABC 1, 2, 3. An ABC, ABC 1, 2, 3. Una fácil. An okay. easy one. Una fácil. An easy one. ¿Sabe que si usted piensa en Dios? You know that if you think of God. Hay diferentes libros en el cielo. There are many books in heaven. Hay el libro de la vida. The book of life. Donde su nombre está escrito. Where your name is written. Donde lo chequean. Where they check it. Alexis Fajardo. Alexis Fajardo. Sí, ah, okay. Yes, okay. Pase. Come. Ahí You're está here. Su nombre. ¿Has ido a lugares donde su nombre no está escrito? Have no you gone entrar? To places where your name isn't there? Quedó por fuera. Ah, no, pero es que yo conozco al dueño. No And you importa. Say, oh, but I know the owner. Es que yo soy amigo del hermano. I'm a friend of the del brother. Del cuñado, de la peluquera, del señor que está dentro. Of the brother-in-law, of the hairdresser that's inside. No importa, señor. Su It nombre no matter, está aquí. Sir. No entra. Your name's not here. No más. It's not there. You can't come in. They kick you out. George. Viene Jorge. Un tipo grande y, lo saca. They take you out. Okay. Está el libro de la vida. It's in the book of life. Pero hay un libro. But there's a book. Y hay otros, hay otros. And there's others. Pero hay uno. But there is one. Que es el libro. That's a book. De los pensamientos. Of thoughts. Si usted piensa en Dios. If you think of God. Dios escribe esos pensamientos. God is writing those thoughts. En un libro especial. In a special book. Y eso va a favor suyo. And that goes to your favor. Solamente. Por pensar en Dios. Only because you thought of God. Lo único que usted tiene que hacer. The only thing you have to do. Es pensar en Dios. Is think of God. Pensar en Dios. Think, pensar en Dios. Think of God. En vez de God. Pensar. Instead of thinking. En la comida. About food. En la plata. About money. En todas las otras cosas. And other things. Piensa en Dios. Think of God. Y eso le va a traer usted recompensa. And that will bring you rewards. Malaquías 3:16. Fácil. Malachi 3:16. El último libro de la Biblia, del Viejo Testamento. The last book in the Old Testament. 3:16. 3:16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Wow. Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and thought upon his name. Amén. Entonces, Amen. Si usted y yo pensamos en Dios, so if you and I think about God, y recordamos de su nombre, and we remember his name, Dios tiene un libro, God has a book, de memoria. Of memory. Y él escribe todas esas cosas. And he writes all those things. Pensó de tal hora, tal hora. He thought from this time to that tal time. Hora, tal hora, from that time tal hora, to this time. Y está escribiendo time. Todos sus pensamientos. Buenos, buenos pensamientos. Good thoughts. Todos sus pensamientos. All your todos. Thoughts. Y eso va a favor suyo. And that works in your favor. Entonces, piense en Dios. So think about God. Cada vez que va a tomar una decisión. Every time you're going to take a decision. Piense en Dios. Think of God. Cada vez que vaya a hacer algo. Something, whenever you're going to do something. Piense en Dios. Think about usted God. Usted va en el carro. If you go in your car. Piense en Dios. Think of God. Viene en el tren E de Manhattan you're cansado. You're in the E train coming from Manhattan tired. Así, even piense like this, en Dios. Think of God. Está en McDonald's. If you're in McDonald's. Comiéndose un double whopper pounder, whatever. Having a double whopper. Piense en Dios. Think of God. Piensa en Dios. Think of God. Piensa en Dios. Think of God. Todas esas cosas. All these things. Dios las escribe en el libro de los recuerdos. God writes them in the memory. Y van a ser a su favor. And they will work in your favor. Amén. Amen. Dele ese fuerte Give aplauso al Señor. Give a strong applause to the Lord.
Ahora, ¿en qué debemos de pensar? What must we think of? En cosas grandes que van a impactar la eternidad. In great things that will impact eternity. Señor, ¿cómo puedo cambiar la historia? Lord, how can I change history? ¿Cómo puedo orar, Señor, para que estas cosas sucedan? Lord, how can I pray for these things to happen? ¿Sabe? Si usted piensa cosas grandes, if you think great things, cosas grandes usted va a poder hacer. Great things you will be able to do. Aún, le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Para aquellos que tienen imaginación y le creen a Dios. For those that have imagination and believe God. Usted ni siquiera necesita necesariamente inventar algo. You don't even need to make up something. Usted puede inventar algo. You can make up something. Eso es bueno. That's good. Pero usted puede coger algo que ya ha sido inventado. But you could say something that was already invented. Y hacerlo mucho mejor. And make it much better. Déjeme darle dos ejemplos. Let me give you two examples. El primero, Facebook. The first one, Facebook. Facebook, no, él no fue el que lo realmente lo inventó. Facebook, he's not the one that really invented it. Él simplemente cogió la idea de MySpace. He simply took the idea. ¿Alguien of se acuerda MySpace? Somebody remember MySpace? Poquitos. Very little. ¿Se acuerdan? Remember. Pero primero estuvo MySpace. First was MySpace. Tato, ¿no? Sí. Right? Tato uno que mantenía ahí todo el día. Tato, he was on that all day. MySpace. MySpace. ¿No es cierto? Right? Pero ¿qué fue lo que hizo Mark Zuckerberg? But what did Mark Zuckerberg cogió do? Cogió la idea de MySpace. He took the idea from MySpace. Y la mejoró. And he bettered it. Y hizo Facebook. And he got Facebook. No solamente dejó por detrás a MySpace. Not only did he leave MySpace sino behind, que se hizo billonario con but Facebook. He became a billionaire with Facebook. ¿No es cierto? Okay. Right? El de Apple. What about Apple? Él no inventó el celular. He didn't invent the cell phone. Él no lo inventó. He el celular ya estaba inventado. That was already invented. Él lo que hizo fue que cogió la invención del celular. What he did was he took the invention of the cell phone. Y la hizo mejor. And he made it better. ¿Qué ideas tiene usted? What ideas do you have? Dios es el Dios en que nos da ideas. God is the God that gives us Señor, ideas. Señor, ¿qué puedo hacer yo, Lord, Señor? What can I do, Lord? Para impactar la humanidad. To impact humanity. Para hacer historia. To make history. Para que tú seas glorificado, so that Señor. You be glorified, Lord. Piense en las cosas de Dios. Think of the things of God. Y Dios las va a escribir en el libro de la memoria. And God will write them in the book of memory. Y lo va a bendecir a and usted. And he will bless you. Dele ese fuerte Give aplauso, that strong Señor. Applause. Déselo fuerte, strong, fuerte, strong, fuerte. Strong, strong applause. Dos cosas más y terminamos. Two more things and we'll finish. Estas son bien importantes, por eso las dejé para el final. These are very important, that's why I left it for the end. Escuchen muy bien lo que le voy a decir. Listen very carefully what I will say to you. No permita que su pasado Do not allow your past defina su futuro. To define your future. No permita que su pasado Don't allow your past defina su futuro. To define your future. Muchas personas permiten que el pasado Many people allow the past defina su futuro. To define their future. Porque piensan que por lo que pasó Because they think that what happened, por lo que hicieron, por lo que dijeron for what they did, for what they said, ya no hay perdón. There's no longer ya no forgiveness. Hay manera en que usted pueda arreglar There's no way to fix y seguir hacia adelante. And to continue forward. Entonces la gente se queda estancada en un lugar. So people remain stuck in one place. Y permiten que su pasado And they allow their past, que sus errores their mistakes, definan define su futuro. Their future. Dios nunca nos manda que nos quedemos en el pasado God never tells us to remain in the past, sino que creamos but to believe, y entendamos and to understand, y cojamos and take el futuro. The future. Por eso le dijo a la mujer de Lot That's why he said to Lot's que wife, no mirara hacia atrás. Do not look back. ¿Acuerdan cuando Remember? Dios estaba destruyendo a Sodoma y Gomorra? When God was destroying Sodoma Les and Gomorra, prohibió que miraran hacia atrás. He forbid them to look ¿Cuál era back? El problema? What was the problem? Porque cuando uno está mirando hacia atrás, Because when you're looking back, uno nunca puede you apreciar can never appreciate o escoger el futuro. The future. Entonces, el apóstol Pablo dijo, so the apostle Paul ciertamente said, dejándolo todo atrás, certainly leaving everything behind, me extiendo a la promesa, I extend to al the promise, futuro verdadero que es en Cristo Jesús. To the true future that y is el Jesus llamamiento Christ, que es en Él and the calling in ciertamente him, certainly, dejándolo todo atrás leaving it all behind, no permita do not allow que su pasado defina su your futuro past to define your future. Dele ese fuerte aplauso give that al Señor. Strong applause Déselo to the fuerte, Lord fuerte, fuerte, strong, fuerte. Strong 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 yes. Al principio empezamos leyendo in the beginning we were reading que el pueblo había pecado that the people had sinned. Habían hecho mal en contra de Dios. They did wrong before God, against y encima God. De que habían pecado, and on top of them sinning, siguen pecando más. They're still sinning more. Y piden ahora un rey para ellos. And now they're asking for a king for them. Entonces entienden que están mal. So they understand they're Entonces, wrong. Entonces le piden
a Samuel que ore por ellos. They ask Samuel to pray for them. Le piden, por favor, ora por nosotros. Please pray for us. Ahí empezamos nosotros a leer la historia. That's where we begin to read the story. Entonces, ¿qué fue lo que le contesta Samuel a ellos? So what does Samuel answer back to them? Él les dice lo siguiente, versículo 20. Verse 20. Versículo 20 le dice, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no nos apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. And Samuel said unto the people, fear not, ye have done all this wickedness, yet turn not aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. En otras palabras, Samuel les está diciendo, in other words, Samuel is telling them, sí, es verdad, ustedes han pecado. Yes, it's true, you have sinned. Es verdad, ustedes han hecho mal en contra de Dios. It's true, you did wickedness against pero God. Pero no se queden allí. But do not remain there. Sino que no se aparten de Jehová vuestro Dios. Do not go away from God our servirle Lord. Servirle a Él con todo vuestro corazón. Serve Him with all your heart. Y Él no se apartará de vosotros. He will not depart from you. Entonces no permita que su pasado, so do not allow your past, defina su futuro. To define your future. No se quede viviendo en el pasado. Do not live in the past. Sírvale a Dios. Serve God. Ahora, ¿cómo le sirvo yo a Dios? How do I serve God? Sirviendo a otros. Serving others. Jesús dijo, Jesus said, si usted le da un vaso de agua a él, if you give a glass of water to him, es como si me lo hubiera dado a mí. It's as if you were giving si it to me. Si tú le das de comer al pobre, if you feed the poor, es como si me hubieras dado de comer a mí. It's as if you were feeding si me. Si tú le das abrigo al necesitado, if you give clothing to the needy, lo has hecho conmigo. You have done it for me. ¿Usted quiere servir a Dios? Do you want to serve God? Muchos piensan que servir a Dios es estar aquí arriba. Many think that to serve God is to be up esto here. Esto no es servir a Dios. This isn't serving God. Esto no es servir a Dios. This isn't serving servir God. A Dios es hacer la obra de Dios. To serve God is to do the work eso of es servir God. A Dios. That's to serve sirva God. A los demás. Serve the others. El que quiera ser mayor, who wants to be great, sea el servidor. Be the servant. ¿Usted quiere ser el más grande? You want to be the biggest? Sea el mayor servidor de todos. Be the greatest servant of all. Esté dispuesto a servir a los demás. Be available to serve others. Mire las necesidades. Look at the needs. ¿En qué puedo servir? Where can I serve? ¿Cómo puedo orar? How can I pray? ¿Cómo puedo interceder how por can el I hermano? Intercede for the brother? Por la hermana. For the sister. Por la familia. For the family. ¿Cómo los puedo ayudar económicamente? How can I help them economically? ¿Cómo puedo bendecirlos? How can I bless them? ¿Cómo puedo ir a ayudarlos en lo que sea? How can I go and help them in anything? Tal vez no soy un gran predicador. Maybe I'm not a great preacher. Pero aquella familia necesita a alguien que les haga algo. But the family needs someone to do something for them. Y yo sé hacer eso. And I know how to ese do that. Ese es mi trabajo. That is my job. Entonces voy a ir y lo voy so a hacer. I will go and do it. Les voy a servir. I will serve them. Aquella familia necesita venir a la iglesia. The family needs to come pero to no church. Pero no tiene transportación. But they don't have transportation. Ah, pero yo tengo un carro. But I have a car. Yo los voy a recoger. I will pick them y up. Y los voy a traer a la iglesia. And I will bring them to church. No tienen que comer. They don't have to pero eat. Pero yo sí tengo. But I do have. Ah, les voy a dar. I will give to them. ¿Cómo sirvo yo a Dios? How do I serve God? Cuando yo les sirvo a los demás. When I serve others. ¿Usted quiere ser el más grande de do todos? Do you want to be the greatest of all? Sea el más servidor. Be the biggest servant. El más grande de todos. The biggest one of all. El rey de reyes. The king of kings. Y señor de señores. And lord of lords. Lo dejó todo. Left it all. Por venir a servirnos a nosotros. To come and serve to para us. Para que sea ejemplo a nuestras vidas. To be an example to our lives. Servidor. He's our server. Y es el más grande. And he's the greatest. Pero es el mayor servidor he's de todos. The greatest servant. Un día les iba a lavar los pies a, one time, a los discípulos. He was going to wash the disciples' feet. Y Pedro, no, no, señor, and no, Peter, imposible. No, Lord, impossible. Yo te lavo los pies a ti. I'll wash your feet. Pedro, si tú haces eso, Peter, if you do this, no vas a entrar al reino de los cielos. You will not enter the kingdom of heaven. Señor, entonces báñeme si quieres. He said, Lord, then bathe me if you want. No solamente los pies. Not only the feet, Lord. Báñeme si quiere. Bathe me if you like. Lo que sea, Señor. Whatever it be, Lord. Así debemos de ser. That's how we must be. Señor, voy a ser el mejor servidor. Lord, I will be the best Señor, server. Tal vez no tenga la posición que antes tenía. Lord, I might not have the position I had before. Pero esta que tú me das, Señor. But the one that you're giving me, yo Lord. Yo sé que va a ser la mejor. I know will be the best. Este no es un voy a descender. I'm not going to descend. Sino que antes al contrario, voy instead, a subir, Señor. I will ascend, Lord. Porque las cosas de Dios son de gloria because en gloria. En gloria y en gloria. The things of God are from glory las to glory. Las cosas de Dios nunca glory. Bajan. The things of God never go down. Siempre suben. They're always going dele up. Ese fuerte give aplauso the strong al Señor. Applause to the Lord.
Pero pastor, es que yo he pecado mucho. But pastor, I have sinned so much. Usted no conoce mi historia. You don't know my story. Dios les prometió. God promised them. Yo nunca los dejaré. I will never abandon you. Versículo 22 del capítulo 12. Verse 22, chapter 12. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. For the Lord will not forsake his people for his great name's sake, because it has pleased the Lord to make you his people. No importa lo que tú hayas hecho. Doesn't matter what you have done. No importa la cantidad de pecados que tú hayas cometido. It doesn't matter the amount of sins that you have committed. No importa. Doesn't matter. Lo peor de lo peor. The worst of the worst. Lo peor de lo peor. The worst of the worst. Si usted le pide perdón a Dios. If you ask God for forgiveness. Usted se humilla. And you humble yourself. Dios nunca lo dejará. God will never forsake nunca. You. Never. Es una promesa. That's a promise. Prometido está. It's promised. Y las promesas de Dios son sí. And the promises. Y amén. Of God are yes and ahora, amen. ¿Cómo hago yo que esas promesas se hagan realidad en how mi vida? How can I make those promises become real in my life? Aquí hay dicen que hay 800. It is said that there's 800. 3000. 3000. 5000 promesas. 5000 promises. No sé cuántas hay, no I don't sé. Know how many. No las he contado, I pero haven't counted them. Sé que hay miles. But I know there's thousands. Hay muchas. Millions, okay. Many. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer how, what can I do que estas promesas that these promises se hagan realidad en mi vida? Become true in my life. ¿Cómo las hago? How do I do this? Aquí está el secreto. Here's the secret. Segunda de Crónicas 7:14. Second of Chronicles 7:14. Dice, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Versículo 15. Verse 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Now my eyes shall be open and my ears attend unto the prayer that is made in this place. Dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. For now have I chosen and sanctified this house that my name may be there forever, and my eyes and my heart shall be there perpetually. ¿Cómo hago yo que esas oraciones se conviertan en realidad? How do I do, make those prayers become true? Si yo me humillo. If I humble myself. Y pido perdón por mis pecados. And I ask for forgiveness for my entonces sins. Entonces dice que él estará atento. Then it says that he will be cautious. Perdonará mis pecados he y mis ofensas. Will forgive my sins and my offenses. Y sanará mi tierra. And will heal my land. ¿Sabe qué significa sanar la tierra? Do you know what it means to heal your land? Cuando no ha habido prosperidad. When there's been no prosperity. Cuando ha habido escasez. When there's been scarcity. Cuando han venido problemas tras problemas. Problems tras problemas. After problems have come. Entonces Dios dice, yo sanaré la tierra. So God says, I will heal the entonces te bendeciré. Then will I bless you. Dice que su oído estará atento a vuestra oración. It says that his ears will be attent to que él santificará prayers. Esta casa. That he will sanctify que this él house. Estará allí. That he will be there. Atento a todas nuestras oraciones. Cautiously listening to our prayers. A todas nuestras oraciones. All our prayers. Cuando yo me humillo. When I humble myself. ¿Sabe las personas que dan mucho fruto? The people that give lots of fruits. Son las personas que más se humillan. Are the people that humble themselves more. Las que más more. Oran y las que más buscan a Dios. The ones that pray more and seek God more. ¿Usted ha visto una rama de un árbol? Have you seen a branch of a tree? Que lleva mucho fruto. That has lots of fruits. Que tiene muchos mangos. And it has many mangoes. Que tiene muchas naranjas. That has lots of oranges. O cualquier clase de fruta. Or any kind of mucha fruit. Mucha fruta. Many fruits. ¿Sabe qué sucede? Do you know la what happens? La rama. The branches. Parece que se va a quebrar. Seems like it's going to break. Porque es tanto el fruto. Because it's so much fruit. Que se va a quebrar. That it will break. Pero la rama que no tiene fruto. But the branch that does not have fruits. Está así. It's like this. No tiene fruto. It has no fruit. El líder o el hombre o la mujer que no ora. The leader, the man or the woman that does not pray. Hay orgullo. There's pride. Están así. They're like this. Pero el que busca a Dios y but se humilla. But the one that seeks God and humbles themselves. Ese siempre está así. That one is always like Señor, this. Lord, que no sea mi voluntad, don't let it be my will, sino tu voluntad, but Señor. Your will. Lo que tú quieras para whatever mi vida, Señor. You want for my life, Lord. Eso está bien conmigo, that Padre. Is fine with me. Eso está bien conmigo, that Señor. Is fine with me. Eso está bien conmigo, Señor.
Esa es la voluntad de Dios. That is the will of God. Pongámonos de pie. Let's stand up, please. Pongámonos de pie. Let's stand up. Gracias por habernos acompañado durante este mensaje. Espero que haya sido grandemente bendecido. Hay más. Si quieres aprender más acerca de las enseñanzas que el Espíritu Santo trae a través del pastor Alexis, los invitamos a que nos acompañes el día domingo en nuestra iglesia New Wine Revival. Thank you so much for joining us. We are so grateful and thankful to the Lord for you to be here this morning with us. Our prayer is that you can come and join us in our church and you can experience the power of God in a very different but unique way. As you get to meet all the brothers and sisters, all the people within the body of Christ, your life is going to be transformed as God and the Holy Spirit just manifest itself within you and in your heart and in your family. So we pray that you can come and join us, that we can meet you, that we can see you, and that we can get to know you better. And our prayer is that you can come and that you will be greatly blessed. Remember that the best is yet to come. Amen. Amen.